ver ahí el trabajo de sus compañeros. Empezamos, por favor. Este no es. Empezamos con el grupo de Marlon. Listo, Vanessa, pueden empezar, por favor. Bueno, primero que todo, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. El tema que vamos a exponer el día de hoy es el romanticismo español. Y los integrantes del grupo son Marlon, Luciana y quienes hablaban él. Continúen, por favor. Profe, ¿puede pasar la diapositiva? Bueno, primero que todo, hay que saber qué es el romanticismo, ¿no? Entonces, el romanticismo fue un movimiento cultural y político muy revolucionario en todos los ámbitos vitales, ¿sí? Que rompía con los esquemas establecidos por el neoclasicismo. Por eso, esto es debido a un gran rechazo al neoclasicismo, que es una de las grandes características del romanticismo. Bueno, el romanticismo defendía la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu, y se produjo debido al cansancio ante un movimiento ilustrado que se manifestó en el continente. El romanticismo fue originado en el siglo XIX en Alemania e Inglaterra, pero se esparció por toda Europa. Y ahí el romanticismo llegó a España con un retraso respecto a los países europeos, ya que no sufrían como un gran desarrollo, ¿sí? Un desarrollo político. Tras la muerte ya de Fernando VII en 1834, el romanticismo llega a triunfar en España. Y el fin del éxito del movimiento se produce en 1844, cuando se estrena el famoso libro de Don Juan Tenorio de Sorilla. Puede pasar. Bueno, sus principales características radican en, más que todo en el rechazo del neoclasicismo, como ya lo dije. También a una nueva libertad, se veía más libertad en sus escritos, más naturaleza, se contaba como más paisajes, más vida, más sentimientos, ¿sí? También se intensificó mucho el yo antes de todo, eran muy egocentristas, se veía mucho la soledad, el sufrimiento y la pasión en sus escritos. También tenían muchos temas románticos, como el rechazo de la vida, el amor, los sentimientos o el pesimismo. Y se destacan algunos escritores románticos, más que todo Gustavo Adolfo y Werther José de Sorilla.
Listo. Continúa Vanessa, se fue la conexión. Bueno, es sabio que ya le toca a Luciana presentarle a Luciana. Bien, ¿y Luciana está en clase? Luciana. Sí, señora. Profe, es que me acabo de conectar porque no tenía buena conexión. Te escuchamos, por favor. Sí. De representantes y las obras del romanticismo. No te escucho, Luciana. Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Bueno, listo. Dice que los principales representantes fueron, uno de ellos fue Johann, que fue el autor de la obra Cartas al Joven. Otro fue Johann Schill, creo era. Bueno, sí, no sé cómo se pronuncian. El autor de la novela romántica Guillermo Tell y el poemario El Caballero de Tongue-Burr. Este escritor y poeta alemán. William, el autor de Hamlet y Rey Lear y Otelo, ay, no sé cómo se lee. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Miguel de Cervantes es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso y Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que ha descrito como la primera novela moderna. Jorge Isaac, uno de los máximos exponentes del romanticismo en Hispanoamérica debido a su novela La María, en donde este escritor logra plasmar la vida, dolor y muerte de sus protagonistas, María y Efraín. ¿Van a agregar algo más? Pues bueno, eso fue todo. Eso es como el resumen, es lo más posible que se pudo de todo el extenso tema del romanticismo. Bueno, una recomendación. Listo para todos. Gracias, Vanessa, su Gracias. grupo. Luciana. Recordemos que estamos haciendo énfasis en el romanticismo español, ¿verdad? Y para eso, pues preferiblemente los autores deben ser españoles. ¿Listo? Vamos con el segundo grupo.
Aquí vamos a abrir. Me disculpan un segundito porque es que mi internet está dando como un poquito de problemas. Entonces no me deja descargar todas las actividades. Se prepara el grupo de el tercer grupo, ¿no? Ya están viendo ustedes ahí la presentación del grupo de poesía romántica. Pena, habla con Dana. Es que todavía no me aparece la pantalla por si la está compartiendo, pero aún no carga. Ya, Danita, esperamos un segundito porque... Listo, Danita, gracias. Ahora sí. Ya estamos Sí, profe, compartiendo. aquí. Entonces le damos la palabra al segundo grupo. Bueno, José Alejandro estará hablando desde acá porque la conectividad aquí en mi casa está un poquito malita. A ver. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, sí se le María escucha. Lizeth. ¿María Lizeth está? Sí, estoy. Y Heidi. Listo, Heidi. Bueno, empezamos entonces. Ahora sí. Buenos días, compañeros. El tema que nos correspondió fue poesía romántica. El grupo está conformado por José, María Lice y Eli. La poesía romántica. En la poesía romántica, el amor es manifestado en dos formas: amor sentimental y amor pasional. El amor sentimental, actitudes de sueño y melancolía. Y el amor pasional reclama libertad y en al diseño y la justicia. El movimiento romántico se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas de expresión y en él se muestran dos literarios: la narrativa y la lírica. A continuación, mi compañera le va a explicar la poesía narrativa. Bueno, entonces la poesía romántica se clasifica en poesía narrativa y poesía lírica. La poesía narrativa, en ella se encuentran temas históricos, filosóficos y legendarios ambientados a la Edad Media. El tono épico de estos textos propició la revitalización del romance. En la poesía narrativa se encuentran poemas breves, que en estos se retoman temas de la historia de España, y los poemas extensos,
Un ejemplo de ellos, el estudiante de Salamanca de Espronceda. La poesía lírica. En la poesía lírica, el yo poético manifiesta sus emociones en la estética romántica. Los temas centrales de la poesía lírica son el amor y la libertad. También se combinan diferentes tipos de texto. Y ahí vemos un ejemplo de la poesía lírica. Términos exóticos, expresividad intensa, tono hiperbólico, presencia de imágenes recurrentes y sensoriales. Poetas románticos: José Espronceda, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, María Josefa Massanés, Carolina Coronado, Rosalía de Castro, Gertrudis Gómez. Listo. ¿Algo por agregar, grupo? Entonces, en esta parte, es importante tener que los ideales de la poesía romántica fueron la libertad del individuo, la patria y la nostalgia por un pasado glorioso. Postulados de los románticos españoles. Vamos a ver entonces, tercer grupo. Debo de compartir un momentico la pantalla mientras anexo la siguiente presentación. Bueno, entonces le damos la bienvenida al tercer grupo que está conformado o iniciado, mejor dicho, John Alexander Bautista. Hola, profe, buenos días. Profe, lo que pasa es que John y Carolina me acabaron de comentar que no se pudieron conectar porque en el internet se les cayó y que estaba malísimo el internet y que no se podían conectar. Entonces realiza tú la presentación del trabajo, ¿listo? Profe. Porque es que me vuelvo. Listo, ya estoy compartiendo de nuevo la pantalla. Bueno, José de Espronceda fue un poeta español del siglo XIX. Nació en el año 1808 en Almendralejo y murió en el 1842 en Madrid. Fue hijo de un militar español. Espronceda fue un importante escritor de la época del romanticismo, de espíritu rebelde y de ideas políticas liberales. Y es considerado como uno de los mejores poetas españoles del romanticismo. Con sus 15 años, Espronceda fundó la sociedad secreta llamada Los Numantinos para vengarse de la muerte de Rafael Riego, que era un militar y político liberal. Fueron descubiertos y condenados a 5 años de prisión. El primer poema que compuso
de joven fue El Pelayo, poema épico inacabado que le mandó a escribir su profesor Alberto Wyss. Otra de las obras importantes de José Espronceda fue El Diablo del Mundo. Fue publicado entre 1840 y 1841 en cuadernos sueltos, siendo el sistema de las novelas por entregar. Este es un poema heterogéneo, filosófico, en donde se describe al hombre como un ser de inocencia natural que sufre de la realidad social y de sus modales. La poesía Espronceda, junto al drama, la poesía romántica encerró las mayores innovaciones de la época, pues en pos de la libertad del romanticismo se levanta para mezclar la prosa con los versos trágicos, con lo jocoso, lo oculto con lo popular. Asimismo, se caracterizó por la amplitud de temas a tratar. Amor y naturaleza. El amor transcurre y no sosegada dulcemente, sino con pasión, con entregas súbitas y totales, rápidos abandonos y con grandes dosis de melancolía y desesperación. Naturaleza como medio de expresión de los sentimientos misteriosos que invaden al poeta en todas sus modalidades y vaivenes, la noche y el día, la tempestad y la calma. La subjetividad del poema. El romanticismo defiende la supremacía del sentimiento frente a la razón, del pesimismo y melancolía ante lo que lo rodea. Gracias. Tenemos en cuenta que fue considerado por críticos el iniciador de la poesía española contemporánea, ¿no? Y obviamente en autores posteriores como Antonio Machado y Raúl Jiménez. La obra de es muy amplia y es la que vamos a tratar de conocer en el desarrollo del taller. Gracias, Daniela. Me decía que el grupo está conformado por... Juliet Carolina y John Bautista. Me toca. El teatro romántico. Espero estén tomando ambiciosos. Entonces. Ahora no. Bueno, ya hago preguntitas sobre las exposiciones. Entonces, vamos con Dawin. El grupo de Dawin. Bueno, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, bueno. Buenos días, bueno, mi grupo está conformado por María Fernanda Barrio Liscano, Dawin Gabriel Ramírez y quien les habla, Yarly Catrina Liscano Rodríguez. Y vamos a trabajar un tema que se llama el teatro romántico español. Profe, ¿puede pasar la diapositiva, por favor?
¿Pausarla o pasarla? Pasarla. Listo, ya. Bueno, el teatro romántico en España, pues surge, obviamente en España, en la década de los años 30 del siglo XIX. El teatro romántico español fue uno de los, fue uno de los géneros literarios más interesantes del romanticismo, y sus autores principales escribían sobre tragedia y melodrama. El teatro romántico español buscaba inspirarse en temas medievales y presentaba un héroe individual dominado por las pasiones. Las temáticas que usa el teatro romántico en España son amor, destino y fatalidad, venganza y lo sobrenatural. Bueno, el amor se ve desde la perspectiva del amor idealizado e inalcanzable que normalmente desemboca en un final trágico. Destino y fatalidad derivado del amor trágico opuesto de las convenciones sociales. Y la venganza, respuesta violenta al poder y a la autoridad y en general a las normas establecidas. Lo sobrenatural eran figuras fantasmagóricas y apariciones y el misterio de lo del más allá. Profe, ¿la puede pasar? Bueno, ahora vamos a conocer algunas características principales que son el paisaje, que tiene que contrastar con los sentimientos que se quieren representar en la obra. Este es un elemento muy importante, ¿no? El objetivo o la finalidad es dar a conocer al espectador que el teatro es más didáctico y moralístico. La temática que principalmente trabaja el teatro romántico, pues está basada en el amor. El autor romántico se centra en temas más melancólicos y de desesperación, que es lo que conlleva a llamarlo un género dramático. En este teatro se combinan la prosa y el verso, y los personajes de la obra deben representar hechos históricos que traten muertes violentas o hechos ocurridos. Listo, profe, la puede pasar. Profe, ¿la puede pasar? Acá podemos observar los principales representantes del teatro romántico. José Zorrilla, autor de obras importantes como El Zapatero y El Rey, Traidor Inconfeso y Mártir. Su obra más importante, Don Juan Tenorio. Antonio García Gutiérrez, autor de una obra muy importante, El Trovador. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, autor de obras importantes como Leyendas o Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Francisco Martínez de la Rosa, autor de obras como Aben Humeya y La Conjuración de Valencia. Juan Eugenio Hatzenbusch, autor que escribió la obra Amantes de Tervel. Bretón de los Herreros, autor que escribió las obras como A la vejez, viruelas, muerte y verás el pelo de la dehesa. Muchas gracias. Gracias a todos, esto ha sido todo por hoy.
Bueno, ronda de preguntas. Leslie, se habló de dos tipos de poesía. ¿Cuáles fueron esos dos tipos de poesía? ¿Estás presente o no estás presente? ¿Cómo va? Bien. No, me falta una hora. De verdad, yo no sé. Va. O mejor dicho, por favor, escribe en el chat. Parece que de nuevo tenemos. Entonces, qué casualidad que justo cuando voy a hacer las preguntas hay problemas de conexión, ¿no? Entonces, vamos a estar pendientes. Estar pendientes, entonces, luego de las exposiciones, habrán preguntitas iguales. Bueno. Silvia. Silvia. Ahorita aprendí. Vamos a estar más pendientes de las exposiciones, obviamente. Bueno, vamos a continuar entonces con este trabajo. La clase, la guía de la clase. Revisamos un momentico. ¿Y actividad en qué consiste? ¿Será que puede enviar el trabajo por el grupo? Es que yo no tengo muy buen internet. Ya reviso y les hago el anexo de la actividad. Ya se los estoy enviando porque la sí ha estado un poco malita. Entonces voy a dejarlo hasta hoy, hasta ahí, hoy. Y lo que trabajamos de realismo lo dejamos para la siguiente clase. ¿Listo? En este momento no abre la. Entonces. O sea, prefiero. Aló. Vamos a seguir con las exposiciones. El siguiente grupo de exposición. Falta uno, novela romántica. O sea, terminamos romántica o el sismo hoy y dejamos realismo para la siguiente, ¿listo? Entonces, novela romántica, que era Silvia y Sandy. Ya les voy a dejar aquí la. Esto, usted saltó el grupo de Carol Diego y mi persona. Ay, fue mi chica, la lírica.
Sí, claro. Primero ese grupo, qué pena, es que como no tenía aquí a la mano, no. Entonces, no podía ver quién era el que seguía. Entonces vamos por lírica, por romántica. Profe. Están. Señor. Bueno, damos inicio entonces. Ay, ahora esa no me la dejó. Profe, esto Diego no puede participar por motivos personales, entonces él no puede participar. Por favor, los que están en la clase. Listo, profe. Entonces, a nosotros nos correspondió la lírica posromántica de Baker. Entonces, queremos hacer como un pequeño paréntesis de la biografía de Baker. Entonces, Baker nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla. Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los 10 años y vivió su infancia y adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura. La obra de Bethker ejerció un fuerte influjo en figuras posteriores como Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y los poetas de la generación del 27. Durante una estancia en Sevilla, en 1858, estuvo 9 meses en cama a causa de una enfermedad, probablemente se trataba de tuberculosis. Falleció en Madrid en 1870. El postromanticismo es un movimiento cultural, estético e intelectual que nace después y a partir del romanticismo y el realismo, durante la segunda mitad del siglo XIX, como un intento de conciliarnos y al mismo tiempo superarlos. La poesía postromántica. La homogeneidad a la que gozaba el romanticismo se transforma en la pluralidad en las ideas poéticas. La poesía postromántica, pues, representa más que una transmisión, un conflicto insuperable entre el romanticismo y el realismo, por lo que con frecuencia suelen ser interpretados sus autores como románticos descolgados. Algunas de las características es que estaba en contra del romanticismo, que los escritores se rebelan contra las costumbres burguesas, la bohemia, la libertad, el dancismo y el malditismo. Los escritores intentan encontrar la belleza en palabras y el panarcianismo y el simbolismo. Entonces, rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Manuel considera la poesía de Bécquer como la más humana del romanticismo español, cronológicamente y estilísticamente situado en el nacimiento de la poesía moderna. Las rimas de Gustavo son
76 poesías en 1871 inicia con el título del libro El Gorrión. El propio Baker parecía intuido en enorme percusión populares en el que pasó el tiempo adquiriendo sus versos cuando escribió la poesía popular de la síntesis de la poesía. Baker está basada en cuatro series las rimas de él. Entonces, la primera parte de la rima de Baker va de la rima 1 a la 11. Y aquí es donde el autor reflexiona sobre la inspiración. La segunda parte va de la rima 12 a la 29, como las dulces emociones de los amores, algo que pues en la época de él pues lo hizo pues muy feliz. La tercera parte va de la rima 30 a la 51, pues esta parte la escribió pues no tan bien, debido a que cuando ahí es cuando ya tiene como sus cuando ya ve que no tiene solución ninguno de los amores que él quiso tener. La cuarta y última parte, no la menos importante, va de la rima 52 hasta la 76, es decir, ya queda el total de las rimas de él. En esta rima profunda y compleja, ya que son reflexiones sobre la muerte. Y ningún autor explica sus miedos con profundos detalles. Bueno, listo. Para en Francia, Gustavo Ferrer fue considerado el principal representante de este movimiento en España. Digamos que es el que trabajó en España. Continuamos con el grupo del día de hoy. Novela romana. Silvia y Tania, ¿nos escuchamos? Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí, señora, yo la estoy escuchando. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Silvia, Slendy y quien les habla, Tanari. El día de hoy les venimos a hablar sobre el tema de la novela romántica, la cual la vamos a describir, vamos a hablar un poco del romanticismo y también de sus características. Bueno, la novela romántica se puede definir en pocas palabras como la historia con un final feliz. Casi siempre, pues, en este tipo de novelas se tiene más en cuenta el sentimiento que la razón. Siempre, casi siempre, el tema central de este tipo de novela es el amor, ya que pues es algo que se transmite sobre el pensamiento, sobre la razón. También, el origen de la novela romántica se dio en los siglos XVIII y XIX, que generó impacto en Alemania, Inglaterra, España, Francia y otros países europeos. Se sobresalta la belleza y la sensibilidad. Las características de la novela romántica
casi siempre pues se habla de un final feliz y siempre pues como ya lo había dicho se sobresalta el amor sobre todo. Descripciones, el objeto del autor de la novela es que el objetivo del autor de la novela es que el lector sienta lo que sienten los personajes que hay ahí en el escrito, pues. Dice, los temas pueden ser naturaleza esencial, amor local, experiencia propia, la tragedia es la trama, yoísmo, morir por amor y romántico exotismo. A continuación, pues los dejo con mi compañera Lendy, que les va a hablar un poco del romanticismo. De lo que es la novela romántica, nos vamos a enfocar un poco en el romanticismo, que es esto en el tiempo que se dio la novela romántica y pues sus características. El romanticismo aparece en 1830, se caracteriza por ser subjetivo, depende de la opinión, ser idealista que busca lo ideal o lo perfecto, ser expresivo, busca la fantasía y lo misterioso, ser irracional, le gusta lo que no tiene explicación, ser melancólico, expresa tristeza, dolor y pues llega a la depresión, gusto por lo exótico, le gusta lo que es fuera de lo común y ser nacionalista que busca la libertad. Ahora sigue los elementos que integran a la novela. A, clasificación, caracteres y tipos de símbolos. Más o menos se clasifican los tipos de personajes que se van a representar por el tema. B, caracterización directa o indirecta. Se organizan muy bien los personajes en el tema, depende si son secundarios o primarios. C, relación entre persona y acción. Se explica muy brevemente cómo están vinculados en cada tema. D, relación entre el personaje y el ambiente. Se ubican los personajes en el lugar que les corresponde en el acto. La novela rosa es la novela romántica, aunque en la palabra más acertada es rosa. Pertenece al periodo historiocultural del romanticismo y se trata de un género literario narrativo. Profe, yo quería pues sacar como unos datos curiosos sobre la novela romántica. Pues aquí hay unos libros los cuales pues, se refieren a la novela romántica. Algunos ejemplos son El desayuno de Tiffany, de Truman Capote, La edad de la inocencia, de Edith Wharton, Cumbres borrascosas, de Emily Bronte, Ana Karenina, de León Tolstoy, Mándame Boraví, de Gustave Flaubert, Fuentes de Madison, de Robert James Waller. Los temas fundamentales también pueden ser el amor, la muerte o la religión. El 95% de las novelas románticas este póker temático será el que mueva la trama principal de forma directa o indirecta. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, España tuvo tres clases, ¿no? Que fue la novela de cuento, que era la destinada como ver la sensibilidad y buscar intencionadamente lo truculento, provocar miedo y espanto. La novela romántica como tal, que fue la más popular y que donde predominó, digamos, en ella la imaginación y la búsqueda de una ambientación localista. Y la novela histórica, que tuvo acogida en este periodo, que se escribió con el fin de contar la historia a través de la novela. Más adelante, pues, podemos encontrar algunos de ejemplos como El señor de Bembir, de Enrique Gil y Carrasco. Y otros autores que también cultivaron este tipo de novela fue Antonio Trueba y Francisco Navarro.
Entonces, ahora sí, vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Vamos a revisar la... denominada décimo romanticismo. No le he podido subir en mi grupo personal, ¿sí? Entonces, después de leer, dice el primer punto, después de leer de cada exposición, perdón, deberás hacer lo siguiente, un mapa mental sobre el romanticismo español. ¿Qué es un mapa mental? ¿Tienen claro la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual? ¿Lo tenemos claro? Para que ustedes tengan en cuenta qué se califica o qué se revisa en un mapa mental, ¿sí? Entonces recordemos que el mapa mental inicia del centro hacia afuera, ¿sí? El segundo punto era... ¿Sí? Esto, ¿esa actividad hay que hacerla con el grupo que nos tocó la exposición o es individual? Pueden hacer individual. Bueno. ¿Y cuándo toca entregarla? La pueden hacer como, pero la pueden enviar de manera individual. La deben enviar de manera individual. Bueno. Esta actividad se vence el miércoles. A ustedes les voy a dar un poquito más de tiempo. Pues aquí está, ¿están viendo la imagen? Vemos cuadra. Sí, es el nombre único para hablar mentales. Entonces, el elemento del mapa mental tiene, digamos que, cinco elementos. Uno se llama que otras palabras clave, otro organiza creatividad. Si usted cumple todo esto, que estoy en esto, no sé si me están viendo el cursor, ¿sí? Donde dice excelente, eficiente, en unos puntos y abajo la cantidad. Si su creo que su mapa mental tiene el 100%, pues va a sacar un 5, obviamente, ¿cierto? Sí. Listo, correcto. Entonces, nos ubicamos en la actividad. Es que no sé por qué no me la deja. Que la traje. No sé dónde la guardé. Se me extravió. Posiciones tercer periodo no es. Creo que no es esa, porque yo la creo que el nombre. Décimo romanticismo. Bueno, la idea. Listo. Mental sobre el romanticismo. Entonces vamos a trabajar las temáticas que se expusieron. ¿Cuáles fueron? El romanticismo español como tal, poesía romántica, Espronceda, la lírica postromántica, el teatro romántico y la novela romántica. ¿Sí? Hasta ahí trabajamos. Y estas dos actividades las dejamos para la próxima clase del miércoles. ¿Listo? Recordarles la importancia del valor que se está trabajando en la clase, que es la autonomía. ¿Qué es ser autónomo entonces? Es tener la capacidad de por mí mismo sin necesidad de que otra persona me esté presionando, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo el mensajito y esto en la próxima clase también hablamos sobre autonomía, ¿listo? Dejamos hasta ahí, muchachos. Buena tarde. Adjunto a este trabajo van unos anexos que debemos leer y desarrollar las actividades, ¿sí? Entonces explica cómo cada una de las siguientes para lee y de... Entonces tiene que ver algo sobre Gustavo Adolfo Bécquer y sobre lo que vi. Complementar con la información que viene allí. ¿Listo? Cualquier inquietud, entonces, por el chat del grupo. Muy buena tarde. Espero. Bueno, ¿sí? Una pregunta, ¿hasta dónde hay que hacer esa actividad?
agosto hasta el miércoles. Ah, bueno, gracias. Listo. Chao, feliz día. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.